Sí, hubo dos ausencias especialmente dolorosas para Lara de Vildos en el último adiós a su madre, fallecida el pasado 17 de marzo. Fueron las de sus dos hijos, Fran y Álvaro. Tanto el hijo que tuvo con Fran Murcia, de 24 años, como el que tuvo con Álvaro Muñoz, es casi de 16, residen en Estados Unidos y desgraciadamente no pudieron llegar a tiempo para despedir a su adorada abuela. Este próximo 13 de abril tendrá lugar en Madrid el funeral en memoria de la inolvidable actriz y presentadora, y en esta ocasión ha sido su hijo Álvaro quien ha vuelto a España para reencontrarse con su madre y acompañarla en la misa funeral de su abuela. A primera hora de este miércoles, Lara ha recogido a su hijo pequeño en el aeropuerto de Madrid y, de lo más sonriente, intercambiando confidencias después de varios meses sin verse, han recorrido la terminal para poner rumbo a su casa y disfrutar de la intimidad de este ansiado reencuentro. A estas horas solo se hace por un hijo, no, tan pronto. Así de sonriente bromeaba Lara ante las cámaras, confirmando además que su hijo mayor no podrá viajar a España. No va a poder venir, es imposible. No puede. Vale, pues nada. Estará Álvaro conmigo. Sobre cómo lleva la ausencia de su madre, a la que estaba muy unida y con la que había vuelto a residir a raíz de la pandemia, la actriz reconoce que, aunque lo lleva poco a poco, ahora está feliz por el regreso de su hijo pequeño, al que estaba deseando abrazar.